Los días que vivió, se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada, pero con todo, comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho Panza que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena que es razón que deje el muerto. En fin, llegó el último de Don Quijote. Y después de recibidos todos los sacramentos y entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu.